Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Roberto Rubio, con quien siempre hacemos análisis interesantes sobre la realidad nacional, y creo que ahora sobra motivos, no solo para estar preocupados, sino que para analizar qué es lo que está detrás de todo lo que está sucediendo. Bienvenido, Roberto. Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar en voz alta contigo. Gracias. Gracias, Roberto. Yo creo que lo más escandaloso del momento es la continuidad de las fugas adentro de Arena. Yo siento que hay algo más detrás de esto, o sea, creo que hay problemas estructurales adentro de Arena. Yo no le voy a meter las manos al fuego por la diputada Ramírez, pero tampoco la voy a condenar a priori, ni mucho menos acusarla de que se ha vendido, ¿no? Yo escuché unas declaraciones de ella en televisión y me parece que es una persona inteligente, capaz, y que las declaraciones y los motivos que ella dio en su mayoría son atendibles. O sea, el hecho de que una diputada no sea correspondida en 25 y pico de llamadas telefónicas por el presidente del partido, me parece a mí grave en el sentido de la falta de comunicación interna. Segundo, ella habla de principios, que se siente traicionada, y que es lo mismo que yo he sentido. Pues no voy a venir a criticar algo que yo he denunciado y siento y continúo sintiendo. Así que en ese sentido, creo yo que a los que de una manera u otra nos hemos identificado con Arena, nos debe preocupar, porque algo está sucediendo en Arena que se puede llevar de encuentro al país entero. Voy a hacerte dos niveles de análisis, uno más global de sistema político y otro más particular con respecto a este caso. Creo que estas son síntomas, muestras también de descomposición del sistema y de la clase política, porque creo que primero el transfugismo, creo que esto no es adecuado. Es correcto mantener posturas independientes dentro del partido. No queremos diputadas y diputados borregos, ¿no? Queremos que piensen, que ganen el sueldo levantando la mano por lo que creen, no por lo que le dicen, ¿no? Y no por obediencia, por lealtad, porque buscamos diputados que sean, digamos, que tengan criterio y personalidad propia, que sean calificados, que sean pertinentes, pero a veces se escoge a la gente con criterios de lealtad, ¿no? Y eso realmente creo que nos da una mala calidad de diputados. ¿Y de lealtad a qué? ¿Qué es otro análisis por eso, que vamos a hacer? Este, claro, pero cuando, como aquí el sistema político, esas lealtades en base a principios son muy frágiles, a veces son lealtades de otro tipo los que funcionan. Entonces, yo creo que estamos frente a dos fenómenos. El tema del transfugismo, que creo que, pero al transfugismo, no a que una persona pueda discrepar o incluso salirse del partido y declararse independiente, porque creo que eso es constitucional y está de acuerdo, porque el diputado o la diputada representa al elector, no representa al partido. Al partido. Otra cosa es que llega por ese partido, pero en estricto sentido los congresistas responden a sus electores. Máxime que ahora estamos en un sistema donde se elige por rostro, vamos hacia sistemas que cada vez vinculan al elegido con el elector. En este sentido, pues digo, no estoy criticando el cambio, lo que estoy criticando es el transfugismo. ¿Qué quiere decir el transfugismo? Que quiere decir que las personas justamente se pueden cambiar por razones que no son las que te he dicho, sino que puede ser por dinero, por resentimiento,
por lo que sea, pero que no por las otras razones de que yo tengo, mi partido cambió de ideología, pues mire, yo me cambio. Mi partido no me escucha, pues yo me cambio, mi partido, pero, o sea, hay razones de peso, pero cuando las razones no son de peso, ¿verdad? Entonces ahí sí que caemos en un transfugismo, ¿verdad? Y en una práctica nociva que está descomponiendo el sistema. ¿Cómo puedes probar eso? No lo puedes hacer a priori, sí, porque por eso yo coincido que no podemos a priori decir, mire, este diputado, porque se declaró independiente, fue comprado. Si fue comprado o no, se va a sentir más adelante. Pues hay maneras de verificarlo. Primero habría que ver el voto. Primero que habría que ver sus bienes, ¿no? A ver sí. Si se sacó la lotería o no se sacó la lotería, ¿no? Ahora, como, si están diciendo, como están diciendo que le pagaron en Panamá, va a ser difícil. Sí, no, pero, digo, pero bueno, también hay maneras de hacerlo. Lo que pasa es que aquí la justicia no tiene el brazo tan largo, ni siquiera llega al país, menos va a ir a otros lados. En otros casos sí ha habido la justicia. Acuérdate que los casos de los presidentes, expresidentes de Costa Rica, el fiscal investigó, ¿verdad?, todo el círculo de depósitos, ¿verdad?, que tenía los expresidentes fuera del país. O sea que se puede, pero aquí, ¿verdad?, digo, ni siquiera llegamos a hacer las cosas dentro del país. Esa es una manera, pero la otra es, si de repente una diputada en su intervención empieza a cambiar y justamente en las decisiones estratégicas se pasa justamente con el otro partido y empieza a tomar posiciones. A mí, y paso al caso concreto de esta diputada, a mí lo que me preocupa tremendamente es cuando la entrevistan. Yo no he visto la entrevista de ella, la general, pero cuando la entrevistan y un periodista le dice, mire, ¿y usted va a estar de acuerdo en destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional? Y evade la pregunta y se hace la loca. Entonces dice, bueno, ¿y que acaso ella no dijo que era de arena y que mantuvo posiciones de defensa de la democracia y la institucionalidad? Si ella viene y más adelante se suma, ¿va?, a ese partido de bloques en las decisiones estratégicas, entonces sí dicen, mire, esto no fue simplemente un criterio de independencia. Es decir, lo que pasa es a otra dependencia. En lugar de depender de estos, pasa a depender de otros que le ofrecen mejores condiciones. Ahí es donde yo creo que es lo que hay que analizar de estos datos. Cuestionar, porque yo creo que es válido en un sistema político que los diputados tengan criterio propio. Eso es lo que hay que fomentar. Pero lo que hay que combatir, lo que no hay que permitir, es que en el sistema político se esté pudriendo a causa de compra de voluntades. Que eso, aunque no sea aprobado, porque aquí nadie, todos acusan, pero nadie dice, ¿no? Nadie saca al hombre del maletín negro, y no el de ahora, sino también los que hubieron antes, porque antes hubieron hombres de maletín negro cuando Arena estaba, cuando el gobierno de Tony Saca estaba. Y ahora, bueno, ¿cuál es ese señor? Nadie, ¿no?, lo denuncia, como que todos se sienten que tienen la cola pateada, y si yo lo denuncio, pues entonces me van a denunciar a mí y voy para atrás. ¿Cuándo vamos entonces a parar esta práctica de compra de voluntades, que es Vox Populi, pero que no está todavía verificada porque nadie se ha atrevido a presentar, ¿no?, los hechos? Mire, si yo puedo, yo me acuerdo que Arena dijo que tenía videos y que tenía o grabaciones y pruebas. Yo no sé si las han presentado a la fiscalía o no, pero bueno, porque si no lo hacen, si no las tenían, fue un bluff. Te pierden credibilidad. No, y peor aún, es una falta penal, o sea, estar desprestigiando a alguien o acusando a alguien falsamente, ¿no? Sí. Pero es decir, yo creo que la práctica de la compra de voluntades hay que terminarla, hay que ver de qué manera, digamos, hay antecedentes para que las personas que han hecho o quieren seguir haciendo esto tengan, ¿verdad?, el digamos, o sepan que pueden ser metidos a la cárcel por eso. En Brasil, tú sabes que en Brasil metieron a la cárcel a varios y condenaron a varios funcionarios públicos justamente del partido oficial por hacer compras de diputados. Esta es una práctica que tenemos que irla eliminando del sistema político, y por eso comenzaba diciendo que este es el primer nivel, un primer más global donde... Y quién sabe si de repente el otro año gobierna Arena
¿qué le va a impedir a Arena que no vuelva a recurrir a esta práctica? Bueno, pero si ya sucedió. Por eso, lo hicieron por el pasado. Si se hizo en el pasado, ¿va? Entonces, ¿qué nos puede asegurar, ¿va?, que los que ahora, ¿va?, están criticando no lo vuelvan a hacer? Entonces, porque los que también lo criticaron antes, en el caso del Frente, pues posiblemente ahora no están, digamos, incómodos con esa situación, al contrario. Están, ¿verdad?, del otro lado del mostrador. Pues sí, entonces, terminar esa situación donde cuando yo estoy en el gobierno digo una cosa, cuando estoy en la oposición digo lo contrario, eso nos va deteriorando porque no vamos quitando las prácticas viciadas del sistema político. Yo creo que esta es la reflexión fundamental. Tenemos un ejercicio de la política atrofiada que se está pudriendo. No es casual que la clase política, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos estén en el ranking de menor credibilidad y prestigio en este país, según muchas encuestas. Y eso no es gratuito, por algo, porque están haciendo cosas indebidas, madrugones, compra de voluntades, cambios de posiciones, dicen una cosa, después dicen otra. Sí, negociaciones espurias. Negociaciones escondidas, control de instituciones. Lo que estamos viendo con la Corte de Cuentas es un ejemplo claro. Es decir, seguimos con la práctica viciada de que los partidos políticos quieren seguir controlando las instituciones que los supervisan y los vigilan. Creo que este país se merece algo mejor que esta clase política que tenemos, ¿no? Ahora, en el próximo segmento, Roberto, quisiera que trascendiéramos no solo el aspecto partidario y el aspecto político, sino que los efectos que esto pudiera tener a El Salvador como nación, a nosotros los salvadoreños como sociedad, porque a mí sí me preocupa el rumbo que lleva esto y no me quiero adelantar ni acusar de que esto va a suceder, sino que más bien hablar de escenarios posibles y lo que tuviéramos que hacer nosotros desde la sociedad civil. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Roberto, yo apelo a que estos cinco diputados que han desertado a
de arena, no se vayan a sumar a la destrucción o el intento de destruir la institucionalidad de este país. Yo he escuchado declaraciones muy firmes de el coronel Ochoa Pérez diciendo de que él no se va a prestar a esto. Por otro lado, Rigoberto Soto sí amenazó a los magistrados. Si bien es cierto, es motivo de preocupación, creo que esto se debiera de ver como una oportunidad, Roberto, y aquí me gustaría conocer tu opinión. Yo creo que el hecho este del transfugismo y de que aparentemente la llave de arena se perdió, creo que debe ser motivo y oportunidad para que Arena haga un debate interno de lo que está sucediendo y que la clase política haga un debate interno sobre lo que está sucediendo y que nosotros los que estamos en la llanura, en la sociedad civil, contribuyamos a ese debate para corregir los problemas que tú mencionaste en el segmento anterior. El caso de Arena tiene una característica, y es que después de 20 años de gobernar y de una derrota, y que parecía que ese partido iba prácticamente a partirse, bueno, se expulsó al presidente Saca, y que ese partido pues iba prácticamente a desaparecer, el mérito creo yo que hay que darle es que contuvo, ¿verdad? Es decir, la debacle. Ahora, si fueron capaces de evitar la debacle, yo no veo todavía que estén siendo capaces de recuperarse, es decir, de lograr recuperar, ¿no?, nuevamente el gobierno. Porque para recuperar el gobierno, está claro, uno, que no basta solo la militancia de Arena, que ahora está afectada también por el aparecimiento de... Y que no es tan sólida como aparentaba ser. Por eso. Es que fue lo suficiente como para evitar la debacle, pero no lo suficiente para realmente consolidar otra vez nuevamente Arena. Es un mérito por un lado, pero también le faltó, por decir así, le faltó una mayor consolidación y unidad, ¿no? La unidad que tuvieron fue suficiente para evitar la debacle, pero esa unidad no es suficiente para retomar nuevamente el gobierno, a eso me refiero. ¿Y por qué? Porque para ganar, y eso lo saben bien ellos, lo sabe bien el frente, es que para ganar unas elecciones necesitas alcanzar ese voto que ya no es ideológico, que es un voto más racional, que es un voto que se deja ir más por lo que de alguna manera analiza y no por, por la propaganda y las promesas, lo que todos hacen, sino que es un voto que le llaman ese voto fluctuante, que se ha movido, ¿verdad?, en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, en el caso de cuando fue Saca con Shafik, se movió abrumadoramente hacia Saca, y en el caso de Funes, el frente, al llevarlo, logró captar una parte muy importante, cerca de 500,000 votos, ¿no?, de esa cantidad de voto fluctuante. Ahora ese voto fluctuante no lo tiene ninguno de los dos, porque los dos partidos y los dos candidatos no han logrado todavía, digamos, seducir a esa parte. Para hacerlo, tienen realmente que hacer una renovación partidaria, porque los candidatos no los puedes cambiar. Y ese voto flotante, perdóname que te interrumpa, creo yo, y corrígeme si estoy equivocado, es precisamente el mercado de Tony Saca. Una parte está ahí. Una parte está en los votantes, bueno, PDC, PCN, más voto fluctuante, que es, creo yo, la pecera de donde Tony Saca quiere apostarle más, porque sabe que va a ser difícil quitarle votos al frente y quitarle muchos votos a Arena. Es decir, le quitará algunos, pero no le va a quitar mucho, porque Arena también es una marca que no es fácil que se le quite. Entonces, Tony Saca indudablemente también entiende que ese es un sector importante. Y para llegar a ese sector tienes que llegar con un discurso nuevo, fresco, aparte de liderazgo y mostrar liderazgo. Y como te digo, como en los casos por lo menos de Arena y del Frente
los candidatos no tienen un liderazgo fuerte, el partido es el que tiene que entonces que cambiar de alguna manera su discurso, pero no solo su discurso en términos de promesas, sino su pensamiento. Tienen que renovarse, porque son dos partidos, tanto Arena como el Frente, que a mi manera de ver todavía no han hecho el cambio de chip de, digamos, de la que tuvieron durante la guerra. Hasta en simbolismos, ¿verdad? De simbolismos, vemos en uno y en otro lado simbolismos de la guerra todavía existentes. Eso te dice mucho, ¿verdad? Que han avanzado, han avanzado. Yo no quiero decir que se hayan quedado estancados, pero no lo suficiente para convertirse en partidos realmente renovados que entusiasmen a este sector. Lo hacen ocasionalmente porque, bueno, en el caso de Saca, pusieron el Frente un mal candidato que era difícil que llegara a ese sector, y en el caso de Funes pusieron un buen candidato que hizo que jalara a ese sector. Ahora lo tienen que hacer en buena parte los partidos, no solo en términos de marketing político, porque claro, el marketing político te puede ayudar a capturar cierta parte de ese swing vote, de ese voto fluctuante, pero son los enfoques, son los análisis que tú haces, son las propuestas que vas a hacer, la osadía que puedes tener. Por ejemplo, Arena, yo creo que si Arena no hace, y lo he repetido en varias ocasiones, un exorcismo de sus de los diablos, digamos, que generó durante su gobierno, es decir, si no hace un exorcismo de todos sus errores, y lo confiesa y admite sus errores, pues mira, eso sería un acto osado que yo creo que se valoraría positivamente. Lo mismo puede hacer el Frente. Lo que pasa es que el Frente, y no quiero generalizar, pero sí algunos sectores del Frente, se les ha metido recientemente más el diablo y es más fresco, por decir así, pero también el Frente tiene que hacer, y la gente sana en el Frente, tratar de hacer que esos demonios, ¿verdad?, que se les están metiendo, puedan también de alguna manera exorcizarse. El país ganaría muchísimo, pero muchísimo, si tuviéramos dos partidos fuertes, sanos, decentes, modernos, inteligentes, pero todavía creo que falta mucho para lograr. No, y de nuevo, yo creo que es en esa laguna es la que en la que está pescando Tony Saca. Yo siento sí. Que tanto Arena como el Frente se la están poniendo fácil a Tony Saca. O sea, porque Tony Saca tiene en contra la gestión de su gobierno. Porque yo no sé qué de tantas cosas buenas hizo en el gobierno si prácticamente lo dejó quebrado. ¿No? Pero si ese es el problema, que este lo va a dejar más quebrado todavía. Y aquí vamos a tener todavía más quebrado, porque lo que está pasando es que los gobiernos han ido tirando la pelota para adelante en lugar de asumir esa responsabilidad y solventar el problema. Lo que hacen normalmente es tirarla para adelante, pero cada vez es más grande, cada vez es más grande, y llega un momento en que alguien le va a estallar. Sí. Y es posible que le puede estallar al que venga, si es que no le estalla a este, dependiendo de lo que pueda pasar. Creo que este gobierno tiene margen para que no le estalle, pero así como van las cosas, al próximo le puede estallar. Y en el caso, como digo, de Saca, le pesa un poco esa historia también de alguien que prometió muchas cosas, y la gente ve y dice, mira, pero vale, si ahora estamos peor que antes, y no solamente por estos 4 años, sino también por los años anteriores, porque los tales 20 años de Arena también son 5 de Saca, por decir así. No se puede evadir eso. Para mucha gente, cuando Saca diga, mire, qué nuevo soy, pues mire, ¿y este qué nuevo me está ofreciendo si ya estuvo? Ahora, por eso es que él, yo cuando lo escucho, veo que incluso es más osado que los otros, porque dice, yo reconozco mis errores y voy a tratar de ser mejor, para quitar, digamos, ese aspecto negativo que para muchos del voto fluctuante, en el caso de Tony Saca, no le va a gustar, ¿no? Ahora, que ahí por ahí va a ir, sí, la ventaja que tiene él es que los otros dos candidatos no acaban de entusiasmar.
Y Tony Saca tiene muchas más habilidades mediáticas y es una persona con mayor práctica política, llamémosle así, en estas lides, y eso le da una ventaja sobre los otros para poder llegar a ese sector, ¿no? Que él, coincido contigo, es el que está fundamentalmente no, y en, buscando. Y en el caso de Norman Quijano, que yo creo que a todas luces se está revelando de que la fuerza oscura que está detrás de su candidatura es Paco Flores. Yo lo he escuchado. Y basta con analizar quiénes son las personas claves de su campaña. O sea, son gente muy cercana a Paco Flores. Y en ese sentido, creo que Norman Quijano también tiene que hacerse exorcismo de ese pasado, el mismo exorcismo que tendría que hacer o que está intentando hacer Tony Saca. Porque, y yo se lo he dicho, yo creo que estuvimos en una cena con él, a donde yo le dije de que una arena más de lo mismo era una arena perdedora. Y lo sigo creyendo y desafortunadamente cada día voy más convencido de esto. Mire, es que ahora con el hecho de que Arena ya no, algunos votos le va a restar Tony Saca, como digo, no creo que sea así una cosa masiva, algunos le va a quitar, con mayor razón debería de buscar, ¿no?, renovarse para llegar a ese otro sector del voto fluctuante. E insisto de que para hacerlo necesita ese exorcismo. Ese exorcismo pasa por reconocer los errores que se cometieron, porque muchos de los problemas que tenemos ahora son estructurales. Y estructurales que sí que han venido siendo generados también por anteriores gobiernos, que no lograron resolver muchos de los problemas y se nos fueron estructurando, se nos fueron haciendo cada vez más complicados y por eso se han convertido en problemas históricos estructurales que no son fáciles de resolver. El problema es de la discusión entre, mire, si fueron 20 años de Arena o son 4 de este gobierno, estoy hablando, por ejemplo, de la parte económica, mire, es que aquí son culpas compartidas, ambos, ¿verdad? Unos porque también generaron problemas estructurales que difíciles son ahora de resolver, y los otros porque se montaron prácticamente en las mismas prácticas de gobiernos anteriores. Estoy hablando en términos, por ejemplo, fiscales. Seguir expandiendo gasto, tener, digamos, problemas en el mismo gasto, problemas en términos de no hacer las reformas políticas, perdón, de política económica adecuadas. Y eso, de alguna manera, es responsabilidad también de este gobierno. Entonces, no vamos a salir del lío si estamos en términos de ver quién es el más culpable. Echándonos la culpa no vamos a resolver, porque el problema le va a tocar al siguiente. El siguiente le va a tocar definitivamente. Yo en broma me decía un amigo, me dice, mira, ¿sabes cuál es la prueba de por qué los candidatos actuales, los 3 candidatos, no tienen idea de lo que pasa en El Salvador? No, le decía yo, es que quieren ser presidentes, dice. porque el que va a llegar a manejar esta nave que está y va a estar bastante agujereada en medio de una tormenta, está tiene que ser realmente una persona con un equipo, con un partido bastante, digamos, calificado, bastante preparado, bastante coordinado y bastante sólido. No, y fíjate que a mí me preocupa que por donde debiéramos empezar, que es debatiendo proyectos, visión de nación, es lo que se está ignorando. Ahorita la campaña se está limitando a acusaciones personales, a calumnias, y no se están buscando las soluciones estructurales que tú estás hablando para verdaderamente darle al electorado una luz de lo que en realidad se debe hacer en este país. Es que por lo menos hasta ahora, ojalá que cambie el rumbo, pero hasta ahora, como tú dices, no hemos escuchado propuestas. Incluso
a veces los partidos creo que cometen el error de decir, es que vamos a hacer el plan de gobierno. Plan de gobierno que después ni se toma en cuenta, porque cuando ya se llega, ahí queda como un libro guardado. Había que ver, si realmente le dan la importancia y la utilidad que le dan durante el periodo electoral, y la construcción y elaboración de los planes no son más que mecanismos electorales. Para mí, lo que tienen que presentar son planteamientos bien fundamentados para abordar los principales problemas que aquejan, uno, a la familia, a las personas en concreto, a nivel micro, dos, y que afectan al país en la parte económica y en la parte política y en la parte social. Es decir, ¿cómo vamos a abordar, ponte, el tema de la tregua? ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué solución le dan a esto? ¿Hay otra solución mejor a esta o no hay otra solución a esta? En el tema fiscal, igual, esto viene, va a ser difícil, cada vez más es más difícil el estado de las finanzas públicas, que si seguimos así nos puede contaminar el sector financiero, y el sector financiero después contamina al sector económico, como está sucediendo en la Europa mediterránea. Eso está bastante divisado. Bueno, ¿y ustedes qué van a hacer, qué proponen para contener esto? ¿Qué proponen para al menos sentar la base para que esto se corrija? ¿Cuál es la apuesta productiva? ¿A qué le van a apostar? Ah, no, es que le voy a apostar al agro, a la industria. Mire, eso no me dice nada. Si todos dicen lo mismo, que le van a apostar a la industria, que le van a apostar al agro. Pero dígame, ¿en qué? ¿Cuál es la apuesta productiva estratégica? A nivel territorial, ¿qué va a plantear? A nivel de reformas políticas, ¿en qué se va a comprometer? Ese es el tipo de cosas que creo que debemos estar debatiendo, ¿verdad? Y no, pues... Y que la sociedad civil debe exigir. Yo creo que en este sentido, Aliados por la Democracia puede jugar un papel importante exigiéndole a las campañas electorales a que debatan proyectos. O sea, no podemos seguir en esto de acusaciones y recriminaciones y nada de propuestas. Mire, esta debe ser la hora de la ciudadanía. Ojalá. Cuando tú me preguntabas al principio, bueno, ¿y qué se puede hacer? Creo que hay que darle poder al ciudadano. Poder suficiente para echar a la clase política que se corrompa, para desmontar el sistema político que nos está llevando a estos despeñaderos. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué significa fortalecer la ciudadanía? Bueno, significa que la ciudadanía tiene que empezar a constituir un proyecto político ciudadano. Es decir, proyecto político ciudadano es que el ciudadano, al margen de los partidos políticos, busque realmente el poder, porque es la única manera que van a entender. Todas las otras cosas son útiles. Las organizaciones ciudadanas, la generación de opinión es útil, porque ya vimos en el caso del 743, en la elección de los magistrados, cómo ha ayudado. Y Aliados por la Democracia ha jugado un rol importante en esto y sigue jugando un rol importante. Pero Aliados lo que busca es, digamos, contener determinadas meteduras de pata o deformaciones o malas intenciones del sistema político. Pero lo que tenemos que buscar también adicionalmente es un proyecto político ciudadano, organizaciones ciudadanas que tengan como fin y como meta también la busca del poder, pero no para servirse de él, sino para servir, que es un enfoque totalmente diferente, donde ya no es el tema derecha-izquierda, es el tema decentes e indecentes, corruptos y honestos. Eso es lo que creo que la ciudadanía tiene que empezar a organizarse, y estoy con bastante esperanza, sobre todo cuando veo movimientos de jóvenes, iniciativas de jóvenes que están poco a poco tomando conciencia del poder que tiene el ciudadano, y ahora cómo los medios tecnológicos le dan ahora más poder también al ciudadano para, digamos, ir agarrando mayores cuotas de poder, ¿no? En el próximo segmento, Roberto, quisiera que habláramos de los espejos en que nos tenemos que ver, como son Nicaragua y Venezuela. O sea, Venezuela está enfrentando en los próximos días una elección que yo creo que es importantísima, no solo para ellos, sino que para nosotros también, por los efectos albas que hemos tenido. Y en ese sentido, creo que son espejos interesantes
en ver lo que está sucediendo aquí en El Salvador y cómo nos puede llevar hacia eso. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Roberto, la elección en Venezuela es algo interesantísimo, digno de estudiar. O sea, aparte de las características personales de los dos candidatos, uno que aparenta estar enojado todo el tiempo, como es Enrique Capriles, y el otro que habla con pajaritos, no sé, ¿qué ves tú de esta campaña? Hay que verlo también a dos niveles, lo inmediato y quizás lo mediato y lo que puede venir a futuro. A inmediato creo que va a ganar el muerto, es decir, la muerte de Chávez está demasiado fresca y lo están convirtiendo en un santo, y mucha gente vive de santos, mucha gente necesita tener un mártir, necesita tener una figura, y la figura de Chávez, digamos, es lo suficientemente potente como para usarla para que gane el muerto. Y si nos atenemos a las encuestas, es factible que gane Maduro, y es lo que se perfila como ganador, porque, como digo, todavía esa ola, unos por lástima, otros porque creen que este es realmente el Cristo, otros porque crean que el espíritu de Chávez todavía está presente, otros porque creen que Maduro vio el pajarito, otros porque creen que... No, pero lo más importante, Roberto, es por miedo. Es por miedo, bueno, a perder el botín que se ha repartido. No, y pero fíjate, también hay otro miedo. Ese es el miedo que podrán tener determinadas estructuras. Pero a un nivel, y siguiendo con tu lógica, es que mucha gente ha recibido, no gente de dinero, porque sí hay que reconocer que en el caso de Venezuela, parte de la riqueza petrolera, es cierto, ha servido para corrupción y enriquecer a unos pocos, pero también lo han repartido, y hay programas sociales y han, digamos, sacado a la pobreza a mucha gente. No, y eso por algo tenía una popularidad Chávez, no es gratuita, no solo porque hablaba bien, es que también tenía, digamos, unos programas sociales, las llamadas misiones, que ayudaban. Entonces, mucha gente también tiene miedo de perder todo eso, como tú dices, de perder la ayuda social, de perder la casa que le dan, de perder la medicina gratis, ¿no? De perder el subsidio a la gasolina. Y los hermanos Castro a perder el petróleo. Pero hay dos temores. El temor en Cuba, ¿no? De perder el petróleo, el perdón de los corruptos, de que se les acabe los privilegios. Pero aquí se da el fenómeno de que también existe el temor de una parte importante de la población que tiene miedo de perder las, digamos, ya conquistas sociales que han tenido. Te juega todo eso, tú tienes razón, el miedo también de perder eso. Ahora, pensando en lo inmediato, como digo, que a menos que ocurra una sorpresa, que no sabemos, porque yo creo que en la medida que pasa el tiempo y digamos, el muerto vaya teniendo menos presencia, y Capriles, que es más, digamos, fogoso y encendido y tiene bastante carisma, eso va estrechando el margen. Lo que pasa es que no hay tiempo, ya es bien difícil ya que le llegue a superar, a menos, como digo, que hubiera una sorpresa. Pero lo que hay que ver es lo inmediato, es decir, qué va a pasar. Yo siempre he dicho que el esquema que se montó en Venezuela dependía de dos cosas: de la figura de Chávez y del precio del petróleo. Se perdió la figura de Chávez, que es lo más importante. Entonces, veo muy difícil que Maduro reemplace y tenga la capacidad de convocatoria, la capacidad de aglutinamiento, la capacidad, digamos, de
poder articular las diferencias que hay al interior del chavismo. No lo tiene. Incluso la capacidad y la habilidad y la inteligencia. Mira, esa historia del pajarito, yo no sé si fue marketing, pero si no fue marketing y fue algo que sí, realmente habría que hacer el análisis, como dicen la oposición, háganle un análisis clínico. Pena ajena. Porque, mire, eso podrá quizá engañar a alguna gente devota. A otros, ¿no?, pajaritos. Sí, que se lo crean la historia de los pajaritos, pero para muchísima gente que no está comulgando con el chavismo ni con Capriles, a decir, mire, este señor está medio sobado, ¿no? Y prácticamente convirtiendo a Chávez en Cristo, si es que no en Dios. O sea, esa estrategia puede funcionar ahorita para temas electorales para una parte de la población. Pero en términos mediatos, yo creo que Venezuela, con los problemas económicos que ya tiene, se va a enfrentar con el gobierno de Maduro a muchos más problemas. Y le va a tocar a un dirigente que no tiene las capacidades ni todas esas cualidades que te mencionaba para abordar una economía y una, digamos, una situación social como en Venezuela, ¿no?, que va a profundizar los problemas en Venezuela. Ese esquema, por lo tanto, yo no le doy muchos años, es decir, creo que se perdió el referente principal, que era, como digo, ese socialismo del siglo XXI se detenía en Chávez y en el precio del petróleo. No es un socialismo como el cubano. Yo siempre he hecho la diferencia entre el socialismo de los cubanos y el socialismo a la venezolana, porque ¿cuántos años tiene Cuba de estar en estos 50 y tantos años? Viviendo el pisto ajeno. Sí, pero, viviendo el pisto ajeno, pero ha inspirado, tenía una ideología, no, tenía una, a ver, tenía cemento ideológico, me explico. Inspiraba a mucha gente en el mundo de la izquierda y era un referente ideológico. Chávez no era un referente ideológico. Chávez es un referente más económico, era un referente de la resistencia, pero no tanto de lo que sería un socialismo. Porque tú preguntas, ¿qué era el socialismo del siglo XXI de Chávez? ¿Hay teoría? No hay teoría. Lo que había era una serie de planteamientos imperialistas, con algunas ideas sobre el desarrollo de la sociedad, de igualdad, con viejas recetas de nacionalizaciones, realmente nada nuevo. Ese socialismo no tenía nada nuevo, era una mala imitación del socialismo original de los cubanos. Pero los cubanos se inspiraban, quiero decir. Entonces, es cierto que si cae Fidel, Cuba va a tener muchos problemas, pero ahí como que se ha hecho la transición con Raúl Castro, y Raúl Castro está preparando una transición. En el caso de Venezuela no veo que se pueda hacer una transición muy fácilmente. Problema, mira, yo creo que vamos a vivir momentos interesantes en estos próximos meses, porque como dice aquel dicho, ¿verdad?, todos los países que están emproblemados en Latinoamérica, digamos en Argentina, que gobierna la viuda del muerto, en Cuba, que gobierna el hermano del muerto, y en Venezuela, que se llevaron los premios donde gobierna el muerto. Pero si tú te pones a dar cuenta, la situación en Argentina es explosiva. La situación en Venezuela es explosiva. Y la situación en Cuba, yo creo que es insostenible si se les cae el esquema venezolano. O sea, no creo yo, a no más que ocurra el milagro de que China sustituya a Venezuela y a la Unión Soviética, ¿verdad? Pero tengo mis serias dudas, ¿verdad? Vamos a vivir momentos interesantes y nos va a rebotar aquí, porque aquí todo eso depende el ALBA, ¿verdad?